Señores ministros de Estado, ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables, señor alcalde, representante de Lima, alcalde del distrito distrital de San Luis, señor representante del CONADIS, director ejecutivo del proyecto especial Legado, señora presidenta del colectivo Down Perú, presidente de la Federación Internacional de Fútbol para Jugadores de Síndrome de Down, estimados embajadores, queridos compatriotas. Quiero iniciar mi intervención dando la más cordial bienvenida al Perú, una tierra acogedora y milenaria, a estos hermanos deportistas y a las diferentes delegaciones de los países vecinos, de los países amigos, como Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Turquía y Uruguay. Están ustedes en uno de los países de mayor diversidad del planeta, por una variedad de ecosistemas, por una naturaleza excepcional, por sus climas, su cultura ancestral, su lengua, sus tradiciones, sus costumbres y su identidad, que en conjunto definen la esencia de esta nación que le da la bienvenida. Los recibimos con los brazos abiertos y estamos orgullosos de ser los organizadores de la tercera Copa del Mundo de Futsal DAM, un certamen que permitirá a nuestros deportistas, a todos ustedes, jóvenes deportistas, demostrar lo mejor de su talento, demostrar su esfuerzo y demostrar su destreza. Pero sobre todo será una oportunidad para que juntos podamos decir al mundo que el deporte no tiene barreras, que el deporte no excluye, el deporte no tiene fronteras, el deporte nos une, el deporte es salud, nos enseña valores como el trabajo en equipo, el respeto y la lealtad. Nuestro gobierno, a través del Instituto Peruano del Deporte y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, promueve el deporte para las poblaciones más vulnerables del país, como son las personas con discapacidad, las cuales han sido olvidadas y postergadas en el pasado. Sigámoslo haciendo, señora ministra. Invoco a los ministros también para que lo sigamos haciendo sin ninguna discriminación. Tenemos la firme decisión de promover el deporte del futsal a nivel de alta competencia, poner en vitrina las capacidades de las personas con síndrome de Down y, sobre todo, desterrar los mitos y prejuicios, para seguir construyendo una sociedad inclusiva, una sociedad igualitaria, una sociedad justa.
queridos compatriotas, ustedes son el mejor ejemplo de lucha. Ustedes son el mejor ejemplo de perseverancia y de superación. Saben muy bien que no hay triunfo sin sacrificio. Y también saben ustedes que hay que respetar las reglas de juego y hay que respetar también al rival. Y un reconocimiento especial a los padres de familia y a los entrenadores, quienes día a día, con su apoyo y su esfuerzo, han hecho posible no solo que los deportistas lleguen a la selección, sino que estén disputando un torneo mundial. Me dirijo a nuestro seleccionado nacional. Ustedes son dignos representantes del Perú. Ustedes son el talento actual. Hoy les toca demostrar lo mejor de su talento, lo mejor de amor a la patria y a dejar en alto el nombre del Perú. Sigan el ejemplo, jóvenes, de nuestro muchacho de la Selección Nacional del Fútbol, que hace pocos días consiguieron el derecho a disputar el repechaje para ganar un cupo para el Mundial de Qatar 2022. Llevando la alegría al pueblo peruano, a este pueblo que está cansado y ha venido cansado de muchas derrotas y postergaciones. Con estas palabras doy por inaugurada esta tercera Copa del Mundo de Futsal Down Lima 2022. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No dice nada de que...